Buenas noches para todos. Acabamos de terminar el Consejo de Ministros. Ustedes saben bien que el 30 finalizaban algunas medidas. El 3 de mayo teníamos como fecha el reinicio posible de algunas actividades. En ese sentido, la decisión del Consejo de Ministros tiene dos partes. La primera es sostener, mantener todas las medidas tomadas la última vez hasta el 16 de mayo, domingo 16 de mayo. Y el otro tema que trató el Consejo de Ministros fue el tema referente a la educación. Recordarán ustedes que la preocupación mayor el año pasado, cuando decidimos retornar a clase aquel 22 de abril, y también la preocupación mayor cuando decidimos suspender las clases este año, era que los chiquilines no pierdan el contacto, que no pierdan el aprendizaje que es tan necesario y que lamentablemente ya la brecha es suficiente en nuestro país. Es así que hemos resuelto retomar las clases presenciales paulatinamente a partir del 3 de mayo en distintas etapas. Después le va a pasar la palabra al Ministro de Educación y al Presidente de la ANEP, quienes han trabajado profundamente en esto, conjuntamente con todas las autoridades de la educación. Pero les quiero adelantar algunas cosas. Le vamos a pasar tres fechas, el 3 de mayo, el 10 de mayo y el 18 de mayo. Se van a dar cuenta que no todas los grados educativos van a tener una fecha de reapertura, de reingreso, de retorno a las clases. ¿Por qué? Porque hay un cronograma tentativo que llega al 27 de junio, pero desde nuestro punto de vista es muy prematuro ya poner las fechas. ¿Por qué? Porque la ilusión nuestra es que a mediados de mayo haya causado efecto la vacunación masiva, etcétera, etcétera, y podamos adelantar el retorno a clases de los que hoy van a tener la virtualidad y no la presencialidad. Así que si les parece, le voy a dar la palabra al Ministro de Educación y Cultura, antes dejándole un mensaje a mucha gente que con razón está preocupada, que es aquellas personas que fueron a la agenda, que quedaron en lista de espera, y a raíz de la información que daba ayer el Secretario de la Presidencia de la llegada de 1 millón de dosis de Sinovac, vamos sobre el fin de la semana que viene a esa gente que quedó en lista de espera adjudicarle una fecha de vacunación. Entonces, sobre fin de semana que viene, a la gente que está en lista de espera se le va a empezar a agendar una fecha para su vacunación. Le doy la palabra entonces al Ministro de Educación y Cultura. Gracias, Presidente. Buenas noches a todos. Efectivamente, hemos fijado un calendario gradual, responsable, que tiene en cuenta las condiciones sanitarias y en diálogo con el Ministerio de Salud Pública, con el GACH, con la propia comunidad educativa. Esto va a empezar despacito. Va a empezar el 3 de mayo únicamente con el reinicio de actividades de las escuelas rurales unidocentes que hay en todo el país. Esa típica escuela de campaña que tiene un único docente que atiende a unos pocos alumnos que pueden estar en distintos años. Esos son más o menos unos 6.000 alumnos que van a estar empezando el 3 de mayo. Son alumnos que están en una situación de particular desventaja respecto del resto porque son los que tienen menos posibilidades de conectividad y por lo tanto de usar los recursos del Plan Ceibal. Y además son alumnos que están lejos de grandes concentraciones de población, con lo cual es un primer paso seguro que estaríamos dando
el 3 de mayo. El segundo paso lo vamos a dar el 10 de mayo, como decía el presidente, y ahí vamos a abrir varias cosas a la vez. Primero, las escuelas rurales de hasta 50 niños, escuelas que no son unidocentes, pero no son las más grandes. Ahí de nuevo hay más o menos unos 6.000 alumnos en todo el país. Eso incluye también a los séptimos, octavos y novenos que existen en muchas escuelas rurales. Además, vamos a abrir en lo que se llama el primer ciclo de educación primaria, es decir, primero, segundo y tercero de escuela, en todo el país, excepto Canelones y Montevideo. En Canelones y Montevideo solo vamos a iniciar primero, segundo y tercero de escuela, en las escuelas Aprender, en las escuelas de tiempo completo. No, perdón, ahí me estoy confundiendo. Me encantaría abrir. En el 10 de mayo, además de las escuelas rurales, vamos a abrir todo lo que va de 0 a 5 años. Eso es primera infancia y educación inicial. Entonces, repito, 10 de mayo, escuelas rurales de hasta 50 alumnos y educación pública y privada de 0 a 5 años. Ahí entran, por ejemplo, los centros CAIF, ahí entran los jardines privados, ahí entran los centros de educación inicial dependientes de ANEP. Eso es el 10 de mayo. Ahora sí, el 18 de mayo vamos a abrir todas las otras escuelas rurales, incluyendo las que tienen séptimo, octavo y noveno. Y, repito, 18 de mayo, el primer ciclo de educación primaria, primero, segundo y tercero de escuela, en todo el país, menos Montevideo y Canelones. En Montevideo y Canelones sí vamos a abrir estos tres grados, primero, segundo y tercero de escuela, pero solo en las escuelas Aprender, en las escuelas de tiempo completo y en las escuelas de tiempo extendido, es decir, aquellas escuelas que atienden a la población más vulnerable. Entonces estamos abriendo progresivamente la educación rural, siguiendo ciertos criterios de seguridad, porque son los que más necesitan, a los más chiquitos, que son los que menos se benefician también de la educación a distancia, porque cuando un alumno es muy chico, el contacto diario con la maestra, la mirada, la cercanía, son muy importantes para que se genere el vínculo pedagógico, y además porque son los chicos que si no pueden ir a un centro educativo, eso genera más problemas en las familias, por ejemplo, en términos laborales. Y en Montevideo estamos privilegiando a los sectores más vulnerables. Estas son las tres fechas que están definidas, 3 de mayo, 10 de mayo, 18 de mayo. Después, como decía el Presidente de la República, tenemos otras fechas, pero de momento nos parece prudente no transmitirlo. Ojalá que el calendario que tengamos se pueda acortar. Iremos viendo, se dan cuenta que tenemos 20 días por delante para repensar estas cosas y en la medida en que vayamos teniendo claridad acerca de si este calendario va a poder aplicarse tal como lo tenemos pensado, si puede tener modificaciones, vamos a estar comunicando. Bueno, gracias, presidente. Sin duda, es una noticia que nos involucra a todos, como siempre decimos. Hemos trabajado desde la ANEP mucho en este tema, hemos deliberado con el CODICEN, con los subsistemas educativos, somos defensores de la presencialidad, pero una presencialidad segura y responsable. Y en ese sentido, en este momento que se anuncian estas fechas, que quiero precisar una cosa que parece importante, que lo hemos hablado. Es a partir de estas fechas que comenzamos la apertura de centros.
porque hay escuelas unidocentes en donde la propia administración tiene que dar las garantías vinculadas a la seguridad, a lo sanitario, a que estén los auxiliares, a que las cuestiones de diversa naturaleza que un centro educativo tiene sean atendidas. Entonces, eso es importante. Y lo segundo que es importante, que lo hablamos en el Consejo de Ministros, que con todos los intervinientes, y está el ministro Salinas acá, es que la ANEP tiene la potestad de dialogar con la autoridad sanitaria, ya sea la nacional o la departamental, para atender situaciones particulares que puedan existir vinculadas a la pandemia. Cuando nosotros hablamos de interior, hablamos del interior del país, pero obviamente hay situaciones particulares que, como ha pasado, las podremos atender de una forma responsable y segura, como decía. Esto tiene una base, esta vuelta a la presencialidad. Es importante el trabajo mancomunado de todos, y en particular de las familias, y también de nuestras comunidades educativas, porque este retorno seguro tiene que evitar la aglomeración, tiene que tener varias entradas, varios recreos. Empezamos por algunos niveles educativos, como lo hicimos el año pasado, y hubo una fuerte colaboración de las madres, de los padres, de los docentes. Entonces, en definitiva, eso lo queremos decir. Y también queremos decir una cosa que estuvo en la discusión y estuvo en el análisis: el cuidado socioemocional y el respeto de los derechos de nuestros niños. Nosotros sabemos que los más chicos también tienen esa situación, ha habido un informe que se ha presentado a nivel nacional ahora, y por eso lo pusimos acá, sin perjuicio de atender y priorizar los sectores más vulnerables, como lo dijimos, y los aprendizajes. Hemos tenido información, además, que los primeros grados, el primero, el segundo, el tercero de escuela que está en este calendario, está fuertemente afectado en sus aprendizajes, y esta ausencia de presencialidad lo impacta. Por eso esto es una medida de neto corte también social y de atender las necesidades de quienes están padeciendo de mayor manera la situación de falta de presencialidad. Como lo hicimos el año pasado, lo hacemos este, pero reitero, requiere el esfuerzo mancomunado de todos. Muchas gracias. Gracias, Robert. Capaz que, ministro, ¿cuántos son los alumnos que empezarían en estas tres fechas en total? El 3 de mayo empiezan como máximo unos 6.000 alumnos, que son los de las escuelas rurales unidocentes. En todos los casos digo como máximo, por lo que señalaba recién el presidente del CODICEN. Las autoridades de ANEP pueden decidir que en ciertos lugares una escuela no abra, un centro de primera infancia no abra, por ejemplo, porque en ese lugar hay una concentración grande de casos, o por alguna razón por el estilo. De modo que el máximo que empezarían el 3 de mayo serían 6.000 alumnos de escuelas rurales. El 10 de mayo la cifra es del orden de 200.000. Ahí se da un salto importante. Piensen que aquí están las escuelas rurales, los alumnos de ANEP, los CAIF, los jardines privados. Pero de nuevo, esto es una cifra máxima. Puede regularse por decisiones de ANEP. Y el 18 de mayo se estarían incorporando unos 112.000 alumnos más. Esto es lo que hasta hoy vemos como seguro, como razonable, como alineado con las recomendaciones del GACH y con lo que hemos conversado con el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasa con el resto? El resto es el primer ciclo de educación primaria en buena parte de Montevideo y Canelones, el segundo ciclo de educación primaria, es decir, cuarto, quinto y sexto de primaria, secundaria, UTU, la educación superior. Bueno, para eso les pedimos un poquito de paciencia. Vamos a seguir trabajando en el calendario que tenemos sobre la mesa y anunciarlo cuando veamos que hay condiciones para dar cifras seguras. Gracias, Pablo. Quedamos a la orden por alguna pregunta que tengan. Como siempre, les recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Gracias. Buenas noches, Natalia Ebrún, de TV Ciudad. Quería una duda que me quedó, ministro, con respecto al inicio de inicial. No sé si es para todo el país que inicia el día 10 de mayo o es simplemente para el interior del país, exceptuando Canelones y Montevideo. Si pudiera aclarar eso, por favor. Es para todo el país y tanto público como privado.
Aquí vale la pena repetir, esto es una necesidad muy sentida por muchas familias, especialmente por muchas familias monoparentales, para los cuales el hecho de que esté suspendida la educación en estos niveles no solo es, como decía el presidente del CODICEN, una pérdida de aprendizaje y una pérdida de socialización para los niños, sino de pronto una fuente de enormes dificultades para que una madre sola pueda cumplir su horario de trabajo. Ese criterio social también está influyendo en esta decisión. Buenas noches, Juan Pablo da Costa, de Canal 4. Quisiera consultar cuál sería la explicación respecto a la cantidad de casos que se registran diariamente, también a las cantidades de fallecidos que hay, teniendo en cuenta que el proceso de vacunación va avanzando, más de 1 millón de personas con una dosis y 500.000 con dos, y además la movilidad con las medidas que se tomaron el pasado 23 de marzo redujeron justamente la movilidad, según distintos reportes como el de Google, por ejemplo, marcan que hay una disminución de la movilidad. Sin embargo, las cifras se mantienen en un promedio de casi 3.000 casos diarios y de unas 60 muertes aproximadamente en promedio por día. ¿Cuál sería la explicación técnica, científica de este fenómeno? Gracias. A ver, el 11 de abril teníamos 32.000 casos activos aproximadamente, un poco más. Hoy estamos en 28.000, hay 5.000 casos activos menos. El otro día escuchaba una persona del GACH decir que la semana pasada deberíamos haber estado, si seguía la proyección, en 5.000 casos diarios. Tengo un pequeño matiz con los números que tú decías. Estamos más cerca de 2.500 que de 3.000, lo cual hay una bajada, según nos decía el ministro de Salud Pública, de más de 300 casos diarios promedio. No estamos conformes, tampoco estamos conformes con la baja de la movilidad. Si bien hay un descenso, aspiramos a que sea mayor. Tenemos una luz que nos genera esperanza, que es la baja de casos en el personal de la salud, que es notoria, y tenemos una vacunación avanzada, con lo cual hay un escalón, estamos un escalón más abajo, no el que querríamos tener, por eso las medidas se extienden por lo menos hasta el 16 de mayo y la única actividad que retornamos es la actividad educativa en etapas, por lo que se explicaba recién acá, pero el Ministro de Salud puede profundizar un poco. Bueno, yo creo que es una lógica de inercial también. Es decir, acá lo importante es el comportamiento de todos frente a esta circunstancia y las medidas que se han tomado creo que han tenido un impacto en que ha cedido el crecimiento. No podemos hablar todavía de un descenso franco, pero la cantidad de activos bajó, es un hecho, bajaron 4.780 activos y 300 casos nuevos por día. O sea, esos son hechos, ¿no? Los fallecidos, ¿qué es lo que pasa? Se alimenta de la cantidad de casos. Tú tenés un aluvión de casos, de 90.000 casos, eso genera un 4% de internación y dentro de ellos un 1% de CTI. Y a su vez, la propia letalidad que tiene el virus, que oscila entre 1,20 y 1,30 en este momento. Entonces, por allí quizás haya algunas explicaciones que tengan que ver con el tipo de virus predominante en el país, que es una variante P1 de Manaus, que se sabe tiene una gran contagiosidad y generó esta primera ola importante en el Uruguay. Antes nos parecía que era la primera ola, pero esta fue la primera ola importante. Y esto generó la cantidad de casos activos, por lo tanto, la cantidad de hospitalizaciones, en consecuencia, un porcentaje de pacientes que pasan a CTI y, lamentablemente, los fallecidos, que son el corolario de esas internaciones, ¿no? En el día de hoy tenemos que lamentar 46 fallecidos y hubieron 2.939 casos nuevos sobre un total de 15.171 test realizados. Y como bien decías tú,
En este momento estamos orillando los 600.000 dosis, 600.000 personas con dos dosis y unas 570.000 personas con una primera dosis. Eso hace casi 1.170.000 personas que ya han alcanzado su inmunización. Tenemos 108.000 personas ya con fecha asignada dentro de los grupos de mayor edad que estaban con cierto estaban relegados, y 818.000 personas en espera, que el presidente acaba de anunciar que muy próximamente vamos a estar asignando fecha a los que ya están agendados en cola de espera, así como pasó con otros grupos. Lo importante a señalar es que de mayores de 50 años, realmente el porcentaje de vacunación fue muy bueno, de 50 a 70 años llegaba a 60, por primera dosis 60%, 69%, 76%, 82%. Y en mayores de 80 años estamos hablando de guarismos del 78% de primera dosis. Así que está andando razonablemente bien la vacunación, pero sabemos que tenemos un desafío y exhortamos a la población a que se siga inscribiendo. Porque lo que nos pasó, por ejemplo, con la deuda, entre comillas, de las personas de 71, 79 años, que cuando tuvimos dosis de Pfizer para darle, las agendamos, es que pasó de 106.000 a 100, de 101.000 personas agendadas a 117.000. Quiere decir que se sumaron casi un 16% más de personas a la propuesta. Y esperamos que los otros grupos etarios, cuando ya estén recibiendo una fecha cierta, ocurra otro tanto, porque en este momento estamos con 2.106.000 personas entre vacunados con dos dosis, con primera dosis, agendados y en cola para la agenda. Esto significa un 61% de la población. Pero todavía nos falta captar y pensamos que también parte de ese entusiasmo se genera al recibir una fecha cierta de vacunación que la van a tener en días próximos. Agregar una cosa que no es menor. Ustedes hace como 3 semanas difundieron la noticia de la supuesta saturación de los CTI. Era inminente. Muchos hablaron al respecto. Hoy estamos lejos de la saturación del CTI. A ustedes les consta, entre otras cosas, pero no solo por eso, porque se han agregado muchas camas. Hoy hay arriba de 1.000 camas de CTI. Y ha habido un gran trabajo de ACE, un gran trabajo de Salud Pública en coordinación con las mutualistas. Entonces, no se ha saturado porque no se llegaron a los casos que algunos preveían. Y además, tenemos un resto de camas mayor por las camas que se han agregado tanto en el sistema público como con el mutual. Gracias. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Señor presidente, le pregunto, ¿cuántas vacunas va a precisar Uruguay de forma anual a partir de 2022? Y si el país va a migrar hacia solo uno o dos proveedores de vacunas el año que viene. Gracias. La segunda parte de la respuesta es no. De hecho, estamos en conversaciones avanzadas con otro laboratorio. Estamos satisfechos con las opciones hechas. Con lo cual, no solo que estamos satisfechos con la vacuna, sino además con el orden de llegada y la cantidad de llegada. Todos ustedes saben que hemos aumentado la cantidad de vacunas de Sinovac y que estamos terminando el aumento de las vacunas de Pfizer. Es más de índole sanitario, pero claramente estamos viendo a ver si se va a vacunar a los menores de 18. Estamos viendo si va a tener que haber una tercera dosis, estamos viendo si esa tercera dosis hay una combinación de dos vacunas. Entonces, estamos previendo la compra de más vacunas. Todo esto sin contar las que nos deberían de llegar por COVAX, que eso ya es otra historia y ya la disconformidad la ha marcado tanto el ministro como quien habla al respecto. Pero estamos, hasta el día de hoy, lo que necesitamos para el 70% de este año los tenemos y después tenemos un sobrante y veremos cómo se continúan las compras. Hay algunas otras novedades acerca de vacunas que capaz que en breve le estamos informando.
Buenas noches, presidente. Martín Tocar, del diario El Observador. Cuando se priorizó a los docentes en el plan de vacunación, uno de los argumentos, o el principal argumento, aparte creo que fue iniciativa suya, presidente, corríjame si eso no fue así, el principal argumento era que eso permitiría asegurar la presencialidad en la educación, ya que evitaría las cuarentenas preventivas. ¿Se evaluó, se discutió la posibilidad de flexibilizar o directamente levantar la cuarentena preventiva para aquellos ya inmunizados con Sinovac? Muchas gracias. Es como si hubieras estado en la reunión de hace media hora, una que tuvimos después del Consejo de Ministros, los cuatro que estamos acá. Ya hemos manifestado la preocupación de que algunos grupos privilegiados, el de la educación, entre ellos, que tuvo acceso a las primeras tandas de vacunación, que el porcentaje no es el que uno hubiera esperado, y eso nos preocupa en todo el sistema educativo, obviamente. Ya le manifestamos hace un tiempo, y después el ministro habló al respecto, de la posibilidad de hacer test aleatorios en distintos centros educativos. Estamos terminando de redondear esa idea, sobre todo por la capacidad logística de hacerlo. Con respecto a la segunda parte, ministro. Sí, es decir, ahora el porcentaje de vacunación de personal docente y no docente, el total del personal docente y no docente, que incluye a todo lo que es centros CAI, primaria, secundaria, educación terciaria, y UTU y INAU, está en un 72%. Consideramos que es un buen guarismo, pero podía haber sido del 100% de haber tenido esta posición privilegiada, que fue, como bien dijo usted, fue impulsada a instancias del presidente, en el sentido de que no estaba en las prioridades de la OMS. En la OMS estaba interior, defensa y personal sanitario, así que se agregó y se dio esa chance. No obstante ello, no quiere decir eso que esté cerrada la chance de que se inmunice este personal, y los invitamos a que se vacunen, que los maestros y el personal que está en contacto con niños se vacune, tiene lógica, para no contagiarse y para no contagiar, de ida y vuelta. Entonces, allí tiene la oportunidad de agendarse por edad, la agenda está abierta y los invitamos a que lo hagan. Eso es así. Sí. Estamos manejando la posibilidad. Estamos analizando dentro de la Dirección General de la Salud y con la División de Medicina Ocupacional distintas alternativas. Lo que primero tenemos redondeado es el sector salud, pero no está terminado el corolario todavía, y vamos a avanzar sobre otros sectores en cuanto a lo que significa tener una inmunidad completa pasado los 15 días de la segunda dosis. O sea que sí está en carpeta, sí se está trabajando en el tema activamente, y cuando se tenga una resolución efectiva se va a dar a conocer. Buenas noches, presidente. El resto de la mesa, Matías Garro, de Radio Universal. Le quería consultar con respecto al plan de vacunación y la cantidad de casos. El plan de vacunación se habla que viene a buen ritmo, pero lo que le quería consultar es si esta cantidad de casos que reporta el SINAE noche a noche no pone en riesgo quizás las metas o el tiempo con el cual se espera alcanzar esa inmunidad de rebaño, por el hecho de que, bueno, las personas que contraen el COVID son personas que deberán esperar un tiempo más para vacunarse. Y también en ese sentido, si me permiten consultarle, si tienen el dato de cuántas personas que hayan adquirido ya una dosis contrajeron el coronavirus. Muchas gracias. Lo que hace, por eso yo al principio decía que si bien ha bajado notoriamente, no estamos conformes, es alargar las metas, obviamente. Entonces, no de la vacunación, porque la vacunación corre otro ritmo, pero sí lo que nos importa, que es que haya menos casos, que haya menos gente en tratamiento intensivo y que haya menos fallecidos, y que se pueda retornar la vida de cada uno. Eso cuando los casos no bajan lo suficiente, obviamente se aplaza, aunque el plan de vacunación está cumpliendo con las metas mejor de lo pensado. La segunda parte, ministro. Sí. No, un tema interesante que tú planteabas ahí. La segunda parte, después voy a pedir que me la repitan la pregunta.
Con respecto a la inmunidad, a los casos que se están generando, que hubieron cerca de 93.000 casos en poco tiempo, estas personas, al haber superado la enfermedad, ya tienen una defensa, o sea que de alguna manera forman parte del rebaño, tienen una inmunidad de rebaño generada por su propio organismo, porque en definitiva estuvieron expuestos no al virus inactivado, sino al virus vivo. Generaron anticuerpos y generaron lo que se llama la inmunidad celular. Entonces, consideramos que estos son parte de la población. Igualmente, recomendamos vacunar luego de tener un PCR positivo, esa es la fecha que te puede indicar, o un test antigénico, y a partir de ahí 90 días para vacunarse. ¿Por qué no antes? Y bueno, para no generar una reacción hiperinmune en el organismo. Pero sí está recomendado vacunar. Podrá prolongarse, pero si es abril, en julio se están vacunando, y si les toca en mayo, será en agosto. Nosotros tenemos las vacunas aseguradas para toda la población, aun cuando hayan padecido la enfermedad. Y la segunda parte de la pregunta. Si tiene el dato de cuántas personas que hayan adquirido una dosis contagiaron COVID posteriormente. No tenemos ese dato exacto, porque lo que nos interesa a nosotros es sobre todo las personas que tienen COVID luego de la segunda dosis y pasado 15 días, lo cual está siguiendo nuestro departamento de evaluación y vigilancia. Cuando tengamos datos precisos y certeros, los vamos a dar a conocer. Y lo vamos a tener por tipo de vacuna, además, eventualmente. ¿Sí? Eso es lo que se llama el seguimiento de efectividad. Ya no es un tema de eficacia, es un tema de efectividad. Las autoridades reciben las dos últimas consultas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nicolás González, de BTV Noticias. Presidente, usted acaba de decir, en alguna respuesta anterior, que no está conforme. Y la pregunta que yo le hago es, ¿no está conforme con la reducción de la movilidad porque no está conforme con el uso de la libertad responsable que usted pregona por parte de la ciudadanía? El lunes usted dijo que no se van a tomar más medidas. Si al 16 de mayo la actualidad, o digamos los datos que tenemos en la actualidad, no se modifican demasiado, ¿el gobierno ya descartó tomar nuevas medidas de poder restringir aún más la movilidad o tratar de alguna forma de ajustar alguna tuerca para poder reducir aún más los contagios? Gracias. Insisto, no estamos conformes, pero ha bajado. No estamos conformes con el ritmo, sí con la cantidad de casos activos y con los contagios. Con lo cual, a priori no. De hecho, extendimos las medidas que venimos tomando, que generaron efecto, surtieron efecto. Discutir que ha surtido efecto me parece que es no cabe. Ahora, me quiero parar en algo que algunos han discutido, la libertad responsable. ¿Alguien entiende la vida en sociedad sin libertad responsable? La libertad responsable es algo para hoy, para mañana, con pandemia y sin pandemia. Es la vida misma en sociedad. Entonces, he escuchado ahí, fracasó la libertad responsable. Si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad. Fracasa la vida en sociedad. Entonces, que no todo el mundo se comporte de esa manera no quiere decir que eso no sea algo vigente en la vida diaria de todos nosotros. Y por eso apelamos. Yo soy el que menos habla de libertad responsable últimamente. Lo que pasa es que a algunos les gustó el concepto para bajarle la caña. Pero y me parece bastante ilógico, irrisorio decir ha fracasado la libertad responsable, fracasamos con somos sociedad. Es grave decir eso. Yo no me atrevería tanto, entre otras cosas, porque confío en mi país y confío en mi gente. No, pensé que lo había contestado, pero si no lo contesté, no. Buenas noches, presidente, el resto de la mesa, Victoria Pereira, Radio Monte Carlo. Quería preguntarles, no sé a quién le merece la pregunta, pero ¿qué balance se hace de la afectación que ha tenido hasta ahora la pandemia en cuanto a lo aprendido por los alumnos? También en cómo los docentes intentan ajustarse a esa planificación de las clases y si se ha realizado una especie de diagnóstico, un informe, creo que Robert Silva mencionó que había allí un documento, si se pueden expresar al respecto, gracias. Muy bien. Nosotros tenemos situaciones estudiadas y analizadas en la medida que esta ausencia de clases presenciales la tomamos desde la experiencia y los aprendizajes del año anterior. Desarrollamos un conjunto de estrategias con un plan de inicio de año que nos permitió afrontar esto de una manera distinta, con objetivos claros y en particular apuntar hacia una educación combinada.
previendo que esta circunstancia podía pasar. En ese sentido, hemos desarrollado estrategias unidos y trabajando con el Plan Ceibal. Tenemos un porcentaje superiores al 80% de estudiantes que están conectados y utilizando las plataformas del Plan Ceibal. Algunos están más cerca del 90% según el nivel educativo de que se trata. Y lo mismo sucede a través de otras estrategias que se están desarrollando desde la propia Administración de la Educación en forma coordinada y paralela. Una de ellas es la apertura, que es un diferencial respecto del año pasado, el haber mantenido los centros educativos abiertos con sistema de turnos, con los docentes concurriendo, en donde nos permitió utilizar la conectividad y atender a veces problemas de conectividad que nuestros estudiantes tenían, y también el uso de dispositivos. En definitiva, creo que como en todas las evaluaciones se ha demostrado, el otro día el INED presentó una evaluación en donde puso en evidencia, y el presidente del INED lo decía, por primera vez un estancamiento lo vemos como una buena noticia. Quiere decir que ha habido una estrategia de todo el país vinculada a la educación que permitió realizar políticas focalizadas, desarrollar estrategias pedagógicas, que hemos tenido afectaciones, pero que esa afectación no ha agudizado la inequidad que nuestro sistema educativo tiene desde antes de la pandemia y por la cual nosotros llegamos a trabajar y a atenderla fuertemente. Atendemos lo urgente, desarrollamos estrategias de diversa naturaleza, pero no nos olvidamos lo importante que es eso que acababa de decir. Y hoy, y con esto redondeo, presidente, también se presentó en la órbita de la ANEP, y lo vamos a dar a conocer, los resultados del monitoreo educativo de educación inicial y primaria, que nos muestra algunas afectaciones específicas por las cuales nosotros tenemos que trabajar, y va en esa línea, ¿verdad? Los sectores más vulnerables, por eso en esta medida nosotros priorizamos las escuelas Aprender y de tiempo completo que atienden los quintiles 1 y 2 de Montevideo y Canelones, y solicitamos autorización para ponerlas ante en este proceso de apertura gradual. Es decir, estamos desarrollando un conjunto de estrategias que nos permita atender a los que se están conectando, a los que no se están conectando y en definitiva seguir avanzando.